Espérate un momentito, por favor, que vamos a contar un poquito lo que vamos a hacer. Chica, Alma, Héctor, venid. Os acercáis que vamos a empezar ya. Venga, a ponerse en forma. Mira por dónde va esta niña. Bienvenidos a esta nueva actividad que se desarrolla dentro del programa de actos de la Semana de la Cigüeña. Lo que vamos a hacer es un paseo tranquilito, muy ligero, aprovechando la temperatura que hace, en lo que hemos denominado la senda de la cigüeña. Vamos a explicarla, aunque la mayoría de los pueblos ya la conocéis, pero la senda de la cigüeña se hizo con la intención de llegar hasta los Barruecos, pero sin que hubiera peligro, sin que hubiera que atravesar la carretera de una forma alegre y tranquila. A lo largo del camino pues hay varios paneles, como este que tenéis aquí detrás, y vamos a explicar pues, un poco lo que indican este tipo de paneles, ¿de acuerdo? Una vez que lleguemos a los Barruecos, si nos dura todavía la merienda y no nos hemos comido por el camino, nos la comemos allí, recogemos los desperdicios en la bolsa y nos traemos, ¿de acuerdo? Y os dejo ahora con Carmen, que os va a explicar un poquito lo que va a hacer. Bueno, eso menos ya Belén ha explicado un poco todo, ¿no? Pero bueno, lo que vamos a hacer es seguir la senda de la cigüeña y vamos a parar en los distintos paneles que hay, que hay información sobre nuestro patrimonio, muy interesante. Vamos a pasar por una necrópolis, vamos a pasar por pozos, por ermitas y sobre todo vamos a ver naturaleza. Porque yo le quiero preguntar a los niños pequeños, vamos a ver, esto se llama la senda de la cigüeña, lo sabéis, ¿verdad? Lo pone ahí, senda de la cigüeña. ¿Y alguien sabe por qué? ¿Alguien sabe por qué se llama así? ¿No? Chicos, ¿os lo imagináis? No. Mirad, os lo voy a explicar y después quiero que os quedéis con ello porque cuando acabemos la ruta va a haber un examen, ¿eh? Va a haber un examen de todas las cosas que vamos a explicar. Vamos a ver, ¿vosotros sabéis que Malpartida es pueblo europeo de las cigüeñas? Sí, ¿verdad? ¿Y sabéis que Malpartida tiene 3 colonias de cigüeñas? ¿Sabíais eso? ¿No? Sí, lo sabíais. Mirad, hay una colonia de cigüeña en el pueblo, que está sobre todo alrededor de la iglesia, pero también aquí veis, en la Plaza de la Nora hay 2 nidos. Este año han hecho un nido nuevo, ¿lo veis? Encima de la farola. Esa es una cigüeña nueva, no sabía hacer el nido cuando ha empezado. Está aprendiendo poco a poco, ¿eh? Es una cigüeña joven. Después tenemos una segunda colonia de cigüeña en el humedal que hay después de San Isidro. ¿Sabéis cuál os digo? Se llama el humedal de la cigüeña. Son tres charcas, ¿cómo se llaman? La charca de la cigüeñuela. Hay 3 charcas y en esas charcas se ha creado una zona de anidamiento de cigüeña y también de otras aves. Y ahí hay, eso es una colonia artificial sobre postes. Y luego tenemos la más importante, la tercera, que es la de los Barruecos. Y vosotros sabéis que hay cigüeñas en todas partes de España en las iglesias, ¿verdad? Eso lo sabéis. Cigüeñas sobre postes hay en muchos sitios, pero cigüeñas sobre rocas solo hay en Malpartida. Esa es la más importante de todas y por eso nos nombraron Pueblo Europeo de las Cigüeñas. ¿De acuerdo? Vamos a ver, ¿por qué nos han nombrado Pueblo Europeo de las Cigüeñas? ¿Por qué colonia de cigüeña? ¿Por cuál de ellas? Por la de los Barruecos. ¿De acuerdo? Eso es una pregunta del examen, hay que aprendérsela después. ¿Por qué esto se llama la senda de las cigüeñas? Porque pasamos por las 3 colonias. ¿Y por qué somos Pueblo Europeo de las Cigüeñas? Porque tenemos una colonia de cigüeñas singular, maravillosa en los Barruecos. ¿De acuerdo? Vamos a empezar, que vamos a seguir con las preguntas del examen. Vamos, Martín, vamos. Thank you.
Es una depuradora de aguas residuales, la de Malpartida. Por aquí viene el regato del lugar y vienen nuestras aguas sucias y es necesario depurarlas para que vayan limpias al río Salor, que es el río que está a continuación de nuestro regato de aguas residuales. Lo que pasa es que a alguien que conozca una depuradora esto le parece raro. Entonces, claro, lo mismo le entran dudas de qué es esto realmente con estas lagunas aquí en formas triangulares. Es que esta depuradora realmente lo que depura es la maquinaria que hay en la parte de arriba y estas son lagunas de decantación. Eso lo que hace es que el agua que ya está depurada decanta en estas lagunas, devuelven a depositar lodos y sale más limpia todavía hacia la corriente. ¿De acuerdo? Como nosotros sabíamos eso en el Ayuntamiento de Malpartida hace ya tiempo, se pensó que podría ser muy interesante volver a hacer otras lagunas más abajo de esta que hicieran lo mismo, volvieran a decantar el agua todavía. Cuanto más decantemos el agua, más limpia va a llegar a la corriente natural, al río Tajo, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue hacer una charca debajo de San Isidro, que nosotros le llamamos la charca de la Cigüeñuela, antes lo han dicho por aquí los niños que lo sabían, ¿verdad? Y ese sitio que es donde el agua ya llega muy bien depurada, pero ahí tiene una nueva oportunidad de decantación, se ha convertido en uno de los lugares de mayor zona de cría de aves acuáticas prácticamente de toda Extremadura. Hacemos charcas más abajo, decantan, el agua está bien para que puedan abrevar ganado, que además mantenemos el pecho. Realmente se construyó una para probar y ahora ya hay que estar. Estamos abajo, ahora nos vamos a ver encima de las paradas.
cuando expliquemos esto, si alguien quiere ir por un camino más llano, puede continuar por este camino. Los niños, que seguro que les encanta, vienen conmigo por aquí arriba y nos encontramos todos al final de la curva. Porque ¿qué es lo que hay aquí interesante? Una necrópolis. Una necrópolis es un cementerio. En Malpartida se le conoce como el cementerio romano, ¿verdad? De toda la vida. Pero romano no es, ¿sí? Es una zona de tumbas excavadas en la roca. Hay un total de 28 tumbas y probablemente sean de época prerromana, o sea, anterior, no, perdón, posromana, de la última época de la época romana, ya con los inicios del cristianismo, en una zona, en una época alto medieval. Ya da estas rocas excavadas, entonces muy difícil datarla, muy difícil saber de qué época es. ¿De acuerdo? ¿Quién se atreve a venirse conmigo por aquí? Y quien quiera ir por el caminito, pues al final de la curva nos vemos, ¿de acuerdo? Venga, hay un poco de pinchos entre las hierbas ya, porque estamos... Thank you.
Mira, vamos a hacer un examen, pero un examen muy especial. Porque todos los niños vais a sacar la misma nota y os tenéis que ayudar unos a otros a la respuesta, ¿de acuerdo? Entonces, la respuesta fallida es la que no se separa, y entonces sí que suspendemos. Entre todos lo sabréis, ¿verdad? Yo quiero saber dónde estamos ahora. ¿Cómo se llama este sitio que tengo detrás de mí? ¡El barrero! A ver, ¿cómo se llama? Decidlo vosotros. Los Barruecos. Los que lo saben le enseñan a los demás, ¿de acuerdo? Los Barruecos, muy bien. Malpartida, el pueblo europeo de las cigüeñas, ¿por qué? Porque tiene tres colonias de cigüeñas, la más importante. ¿Cuál es la colonia de cigüeñas más importante? La de los Barruecos. ¿Cuál es la colonia de cigüeñas más importante? La de los Barruecos. Muy bien. Por eso somos pueblo europeo de las cigüeñas. ¿Alguien ve desde aquí los nidos de esas que tienen nidos en los Barruecos? ¿De acuerdo? Esta es nuestra colonia más importante. Otra pregunta, ¿cómo se llama ese edificio que vemos ahí? El Museo Borges. A ver, todos lo sabíais. Venir para acá, chiquitos. ¿Cómo se llama eso? ¿El Museo? Bostel. ¿Vosotros sabíais que antiguamente era un lavadero de lana? Sí. Se lavaban las lanas de las ovejas para quedarla limpia y poder hacer los vestidos. ¿De acuerdo? Eso sí lo sabíais, ¿verdad? Sí. Vale. Otra pregunta, ¿por qué se llama Senda de la Cigüeña? Porque se encuentra en distintas colonias de cigüeña. Porque pasa por las tres colonias de cigüeña, ¿verdad? Que es la colonia de cigüeñas del pueblo, ¿verdad? La colonia de cigüeñas de la charca de la Cigüeñuela que veis detrás. Y la de los Barruecos. ¿Por qué se llama la Senda de la Cigüeña? Porque pasa por las tres colonias de cigüeñas. Muy bien. De acuerdo. ¿Están aprobados? Sí. Vale, están aprobados. Entonces, ¿podemos merendar? Sí. Vamos a ver, para merendar vamos a ir despacito a la orilla de la charca y allí en el muro. Tengo una bolsa y si veo algo, lo recojo. Yo no lo he tirado, pero prefiero recogerlo a que se quede allí. ¿De acuerdo? Bien, merendamos. Venga. No vamos a tardar mucho en merendar porque venimos a hacer ejercicio y se quedan las piernas frías, ¿eh? Así que 10 minutitos y nos vamos para acá.